Óyenlo, por favor. El próximo año inviten a toda la familia, llévenla para allá para que vean a los payasos. A nosotros nos colgamos las telas. Eso, que estén muy bien, que disfruten después del almuerzo. Ahí, el que quiera, el sendero botánico. Que estén muy bien, buen provecho. Hola, mi nombre es Macarena Cubillo, soy administradora de servicios de la Fundación Willow Willow. Parte del trabajo que nosotros desempeñamos es el trabajo social, y dentro de esos brazos de este trabajo social está este festival, el primer festival de artes escénicas que realizaron los chicos este fin de semana. Y ahora estamos acá en el Quincho reunidos para hacerles una bonita despedida a todos por este fantástico encuentro que fue un éxito para el Tume. Donde pudimos encontrar ya y reunir a 80 personas del pueblo. Es una iniciativa que parte para entregarle una posibilidad a la gente acá en el Tume de poder hacer una actividad familiar, de poder acercarse a conocer distintas artes que se pueden desarrollar, mostrar que hay gente que vive de esto y ellos el día de mañana pueden hacer algo relacionado con esto o dedicarse como hobby. Bueno, este es el primer festival, estamos súper contentos con los resultados, creemos que salió todo muy bien, las compañías invitadas, la gente que estuvo presente, digamos, que quiso participar de esto, súper buena calidad sus presentaciones, excelente, le gustó mucho al público también, y esperamos que sea el punto de partida para una serie de festivales que se siguen realizando dentro de la comunidad. Para nosotros el desarrollo de la cultura, el desarrollo, digamos, de las artes en general es súper importante porque es parte, digamos, del desarrollo completo del ser humano. Por lo tanto, también enfocamos gran parte de nuestro esfuerzo a que este tipo de iniciativas siga prosperando en el tiempo y siga dándose de la misma manera. Por lo tanto, claramente estamos ya trabajando para el próximo año, para el siguiente festival, y nada, pues invitamos a todos los que quieran participar de él. Todas las ideas son bienvenidas, ojalá cada año tengamos nuevas cosas que mostrar, así que eso, todos invitados y muy agradecidos de lo que se dio en esta oportunidad. Y
nosotros somos la compañía de teatro La Castillo de Arena, de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera de Temuco. En realidad surgió como un taller y nos fuimos conformando como compañía. Esta compañía está integrada por estudiantes universitarios de distintas carreras y también yo siento que el festival tiene eso, fue un intercambio y una integración en que podemos compartir personas que venimos de Temuco, con Tito que viene del mundo, con personas que vienen de Santiago y de distintos lugares y con lo que está pasando acá también. Entonces es como poder nosotros no solo venir a entregar algo, sino que también llevarnos un poco de lo que hace el grupo folclórico de acá, de conocer lo que está pasando también en el lugar. Y el hecho de que se haga en invierno, por ejemplo, que la mayoría de los festivales son como en época de verano y donde muchas de las obras o de los talleres que se presentan son tomados por turistas, por ejemplo, son presentados a turistas. Y es novedoso que se haga también en esta época del año porque la gente que va es como es de la zona, o sea, es gente de acá que sale de su casa y va a ver lo que se está haciendo en el gimnasio y eso es rico. Y además para hacer un buen festival creo que la concurrencia estuvo bastante, bastante buena. Así que eso. Y al final todos tenemos algo en común, que el amor al arte, el amor a la naturaleza. Y nada, es súper enriquecedor, maravilloso. Demasiado. Que tomen los talleres, hay talleres muy buenos y para que los tomen y los aprovechen. Para que podamos verlos el otro año subiendo las telas, tocando violín, tocando guitarra. Queremos más niños mostrándonos sus capacidades, todos sus talentos, claro. Y que se hagan parte de esto porque el festival lo construye también la gente de Neltume. Claro. Es de ellos. Es de ellos y para ellos. Gracias. Gracias. ¡Festival! 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 Hola, mi nombre es Tito. Vine a Willow Willow, al festival, y di un taller de cuerda floja en la Junta de Vecinos y presenté un espectáculo que se llamaba Cayendo hacia el cielo en el gimnasio del colegio, también en Willow Willow. La experiencia aquí ha sido muy bonito, poder despertar y ver nieve, volcanes, no despertar el sonido de buses y colectivos y así ruidos de la ciudad, ha sido muy bonito. Sí, siempre es bueno venir a estos lugares porque son lugares donde uno no llegaría si no fuera por el festival y también para el público, ven cosas que nuevamente no verán y no podrían ver porque no el festival es lo que causa la interacción entre el público y el artista, que los dos jamás se cruzarían si no fuera por el festival. Ojalá que el próximo año se pueda llenar más el espacio, personas de Willow Willow que vayan preparando sus pequeñas rutinas, sus monólogos, sus canciones, sus pinturas, sus dibujos, para que el próximo festival ustedes puedan exponer su propio arte en su propio pueblo para sus propios vecinos y los que vienen desde afuera. Ya, yo me llamo María Luz Pichipillán Zapata, soy la directora del grupo Folclore Cantares del Bosque. Yo fui la que formó este grupo. Somos un grupo de la zona de Neltume, distante a 60 kilómetros prácticamente desde Panguipulli hacia la cordillera. Somos una agrupación que tenemos 22 años de trayectoria cultivando lo que es la música y las costumbres de nuestra tierra. La verdad que familias enteras, tenemos la familia Carrera, me gustaría que ellos levanten su mano, los que forman la familia Carrera. Levante la mano. Entre hijos, madre, nietos, nietas. Y faltan algunos que también por razones de trabajo no están al lado nuestro. Está nuestra directora, que es ella, la señora María Pichipillán, gestora del conjunto y también escritora de algunos temas que tenemos como propios. Antes yo conversaba con ellos y les decía que son temas y cuecas que reflejan lo que es nuestra tierra, lo que es nuestro entorno, el Willow Willow, el volcán, y expresar a través de la música lo que es Neltume en sí, un
la zona maderera, que hoy ha dado un vuelco de 360 grados para llegar a lograr lo que se está fomentando el turismo. Vuelvo a reiterar, agradecer a Nicolás por habernos invitado. Yo creo que estas son las gestiones y las cosas que hay que hacer en el Tume y seguir haciéndolas. De hecho, este festival que se ha denominado de los talentos, podemos decir, chilenos culturales, donde se expresó y se entregó el trabajo de teatro, donde se entregó también lo que es tela, que para nosotros como lugareños acá de la zona era desconocida. También se entregó lo que es el trabajo de violines con niños. Yo creo que esto ha enriquecido la cultura de nuestro país y de nuestra localidad, pero en una forma esplendorosa. Y eso nosotros como adultos lo agradecemos. Como gente de acá de la zona lo agradecemos. Así que entregamos a ti, Nico, nuestros agradecimientos, a tu esposa, al sacrificio de tu hijo tan chiquito que tienes que muchas veces a lo mejor dejarlo solito para poder trabajar con nuestra gente. Y eso se agradece porque nosotros somos personas que vamos a pasar dentro de nuestro conjunto, pero vienen nuestros retoños, en el caso de Arlés. Nosotros algún día a lo mejor tendremos que partir también del folclore, ya sea porque a lo mejor podremos emigrar a otro lado a trabajar, o porque simplemente tenemos que decir hasta aquí estamos con vida. Y nuestro trabajo es el retoño que son ellos. Y orgulloso de ser chileno, orgullosos de ser neltumenses y orgullosos de ser folcloristas. Mi nombre es Tatiana Pérez y soy profesora de danza y yoga de la Fundación Willow Willow. Y en esta ocasión también soy coorganizadora del primer Festival de Artes Escénicas en las faldas del Muchacho Suel. Yo me llamo Nicolás Francisco Cotesoto, soy también coorganizador del festival Las Faldas de Muchachos Huenco, de la primera versión del Festival de Arte Escénica, profesor de talleres artísticos de un área que sería integración de las comunidades locales. Sería el área de la fundación donde yo trabajo y mi rol es ser profesor de los niños y ojalá de los adultos del pueblo, de teatro y de tela. Una de las motivaciones como de, es que las personas de Neltume vivan experiencias artísticas para enriquecer su vida, su cotidianidad. Además, fue muy satisfactorio la participación en cuanto a los espectadores. Encuentro que los dos días fueron alrededor de 80 personas. La gente se entregó a jugar con el circo, a ver los documentales, a ver las obras. Y eso para mí fue maravilloso. Y lo que me queda un poco carente es que creo que es tarea sobre todo de los adultos del pueblo, es que los niños participen en los talleres abiertos a los que se les invita. Yo estoy feliz. Estoy feliz de que se haya realizado. Las expectativas siempre es un tema porque uno puede imaginar cosas y nunca van a resultar como uno se las imaginó. Siempre va a ser diferente. Pero esta diferencia que pasó ahora, en estos dos días, este viernes y este sábado, fue una diferencia positiva, fue una diferencia que justamente superó las expectativas, como dice Tatiana. Pasaron cosas que yo no pensaba que iban a pasar, hubieron dificultades, por supuesto, y cosas de las cuales aprender y que hay que superar.